La primer estrategia fiscal que parece ilegal en Estados Unidos es renta tu casa a tu negocio. De esa manera obtendrás un ingreso 100% exento, que es 100% deducible para tu empresa. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde Houston, aquí estoy desde la oficina. Espero que esta vez el audio me funcione bien porque vamos a hablar de estrategias fiscales que parecen ilegales. No sé si ya todos estén en podcast, pero se llama Conquistadores de América, nuestro podcast. Lo estamos activando, vamos a empezar a volver a subir algunos capítulos. Ya tenemos un par de preparados y pues cada miércoles vamos a estar hablando de un diferente tema referente a los negocios en Estados Unidos. El día de hoy, estrategias fiscales que parecen ilegales. Vamos a comentar algunas de ellas, las primeras tres. Tengo por lo menos 30 ya listas, así es que vamos a irlas gradualmente publicando en TikTok, en Instagram, en Facebook. Después, en las sesiones de los miércoles, las quiero explicar con más detalle. Vamos a empezar. Me parece que es muy importante que aprendamos del código fiscal de Estados Unidos porque obviamente nos va a dar muchas opciones. Acabo de tener una junta, una reunión con expertos financieros y fiscalistas en México. Estoy buscando expertos en cada país de Latinoamérica y de España. Si tú eres fiscalista, también me tienes que contactar, porque hay mucha gente que tiene dudas de temas fiscales. Así es que la intención es ayudar al emprendedor, al empresario, al pequeño, al que le duele, para que tratemos de ahorrarle un poquito de impuestos. No tratamos de que nadie pague, pero lo que sí vamos a tratar de hacer es de que paguemos un poquito menos. Entonces yo pienso que si a alguien le ahorramos $1,000 este año de impuestos, pues son $1,000 que bien se pueden abonar a la tarjeta de crédito y no pagar tantos intereses que tan caros están en estos momentos. Pues voy a empezar con la estrategia número uno, y ya la tengo aquí lista en mi computadora. La primera estrategia es renta tu casa a tu negocio. Tema interesantísimo. En Estados Unidos, obviamente, como en México, las casas se pueden rentar. Si tú, por ejemplo, pones en Airbnb una casa, pues vas a obtener un ingreso. Pero ¿qué ocurre cuando esta casa es tu residencia principal? Ahí existe una oportunidad, porque cuando en Estados Unidos tú rentas tu residencia principal por menos de 14 días en un año, estos 14 días se vuelven 100% exentos. O sea, tú puedes rentar esa casa donde vives 14 días y los ingresos que obtengas son 100% exentos de impuestos. Es más, ni siquiera se tienen que reportar en la declaración de impuestos anual. Tú podrás decir, pero yo no quiero meter a nadie a mi casa. No la voy a poner en Airbnb nada más para obtener un ingreso exento y no deja ser mi casa y mis cosas, etcétera. Perfecto. Pero ¿qué tal si la casa se la rentas a tu propia empresa? Entonces supongamos que tú tienes una corporación en la que en un momento dado invitas a tus socios o invitas a tus empleados a visitarte para tener una reunión y revisar los números mensuales, hacer la planeación de abril, próximo mes. Tu casa la puedes rentar, así como tendrías que rentar una oficina para realizar la junta o pagar en un restaurante porque te ofrezcan un área privada y puedas tener esa reunión con todos tus empleados. Pues lo cierto es que también la puedes tener en tu casa, una junta de consejo en tu empresa que te da asesoría. Casualmente esas personas del consejo son tus amigos, se reúnen en tu casa, hacen una carnita asada. Tú le puedes cobrar una renta a tu corporación. Lo que tú le cobres será 100% deducible para la empresa, y a título personal tú no pagarías impuestos porque ni siquiera los tienes que registrar, no los tienes ni que reportar. Entonces, ingresos exentos a título personal hasta 14 días al año. Yo recomendaría una junta mensual de revisión de resultados. Ahí tienes 12 juntas y puedes hacer dos además de planeación de cada 6 meses, la anual, la semana semestral. Obviamente hay que documentar la junta, hay que documentar de qué se habló en esa junta, quiénes asistieron, levantar una minuta, y pues con eso vamos a obtener el comprobante de que sí existió tal reunión, ¿no? Entonces obviamente si haces que firmen los asistentes, etcétera, y guardas toda esa documentación. Se recomienda utilizar un valor de mercado, o sea, no vas a rentar tu casa en $8,000 por un día. O sea, pues qué casa tienes, ¿no? Vas a rentarla en un valor justo de mercado, en inglés le llaman fair market value. Tú digamos que si
la rentas por 200, 300, 400 dólares por un día, suena congruente con lo que existe allá afuera, con lo que te cobrarían allá afuera, y pues son ingresos, nuevamente digo, totalmente exentos. Digamos que la rentas por 400 dólares por un día, 14 días al año, pues estás hablando de una cifra interesante, arriba de 5 mil dólares, entre 5 y 6 mil dólares, que pudieras pagarte tú de manera exenta, 100% exenta. Tienes un ahorro, porque si tú estás, por ejemplo, en un bracket de un 12-15%, pues te vas a ahorrar 700, 800 dólares de impuestos, y en la empresa será 100% deducible. Si la empresa, vamos a suponer que es una corporación tipo C, que pagan 21% de impuestos sobre las utilidades, pues en este caso te estarías ahorrando también, si son, no sé, 6 mil dólares de renta, te estarías ahorrando otros 1,200 de impuestos. Entonces el efecto es de casi 2 mil dólares de ahorros en este caso. La primera estrategia fiscal que parece ilegal en Estados Unidos es renta tu casa a tu negocio. De esa manera obtendrás un ingreso 100% exento, que es 100% deducible para tu empresa. A esto también se le denomina el Augusta Rule, por el abierto de Estados Unidos de golf. Muchas personas rentan sus casas y obviamente obtienen ingresos, pero no es su principal fuente de ingresos. Entonces el IRS estableció en el código que puedes rentar tu casa hasta 14 días por esta causa. Si tú buscas en Google Augusta Rule, te vas a encontrar mucha información. Esto no son inventos, esto es 100% legal y comprobable. Suena extraño porque no estamos acostumbrados, porque nadie la utiliza, pero lo cierto es que está en el código fiscal del IRS en Estados Unidos. Así es que vamos a estar trayendo estrategias ilegales, estrategias fiscales que parecen ilegales a este canal. Vamos a estar publicando más porque hay muchísimas. Hay que conocer este código fiscal de Estados Unidos para sacarle todo el jugo posible. E insisto, si nos logramos ahorrar 1,000-2,000 dólares de impuestos este año, creo que con eso estamos del otro lado. Así es que vamos a estar platicando mucho al respecto.